Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro que les esté yendo súper, súper bien. Hoy veamos cómo están esas energías y vamos a hacer la siguiente lectura. Vamos a tomar, como siempre, arcanos mayores para trabajar con la trama de esta lectura. ¿A quién le vamos a leer? Recuerda, puede ser pasado, presente, futuro. Visualiza tu personita especial y vamos a preguntar cómo anda, cómo está esa energía. Pero en esta oportunidad voy a sacar energías también para ti. ¿Y cómo lo voy a hacer? De esta forma. Mira, voy a tomar 15 cartas y van a ser de la siguiente manera distribuidas. Déjame, ya yo las había mezclado cuando estaba limpiando la mesa, estaba. Pero vamos a de todas maneras a mezclar un poquito más. Y la lectura es de esta forma. Quiero que te pongas mucha atención a la lectura. Corto. Y lo hacemos así, mira. La energía de esa persona para contigo y para con la relación o la situación. Tu energía para con esa persona y para con la situación o la relación. Y la energía en sí misma de la relación o de la situación. ¿Cómo está todo? ¿Cómo se ve esa relación? Voy a sacar entonces 15 cartas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Si hace falta y tenemos que matizar, yo sacaré la carta que está al final para matizar. Eso es en caso de que haga falta. No, no sé si hace falta. Vamos pues. Entonces, empezamos primero que nada con la trama. ¿Qué nos dice la trama aquí? Ajá, mira, aquí vienen, vamos a decir así, culminación de algo, como decir lo máximo. Como que esta persona estuviera sintiendo y pensando que fuiste lo mejor que le pudo haber pasado en su vida. Una persona que a lo mejor si no está contigo en este momento le pueda estar doliendo un poco esa separación. Quizás a lo mejor tanto que te hizo llorar, tanto que te hizo, tantas cosas que te hizo y ahora hay un arrepentimiento total y absoluto, ¿no? Es una persona que cómo le gustaría quizás entrar de nuevo en la relación. Pero aquí noto, cuando sale esta carta, la carta del mundo para el amor, lógicamente, eso me habla de que es alguien que en verdad se ha dado cuenta de lo mucho que tú vales. Ya esto está hecho, como decir, cómo me gustaría o quiero seguir con esta persona porque vale la pena. Puede ser que estés ahorita en una relación, puede ser que estés ahorita en una relación y tú quieras saber cómo va esto. Pues déjame decirte que es una persona que siente y piensa hasta ahora que eres alguien que bien vale la pena, que no va a dejarte escapar ni de dejarte perder, pero por nada del mundo. Si es una persona que está en el pasado, ahora se está dando cuenta del valor tan grande que tienes. Quizás por tu mismo comportamiento, quizás porque a lo mejor eres una persona que en verdad se ha dado su puesto a pesar de los pesares y siente que como tú, no hay nadie. Y si es una persona nueva, nueva, que está llegando a tu vida, pues también está viendo esos mismos atributos, los está viendo. Y no es porque tú se los estés diciendo ni tengas un cartelito en el pecho que diga yo valgo, sino tu actuación, tu comportamiento, digamos, tu manera de ser para con esa persona. Uno de los trucos que hay acá es si estás conociendo a la persona, que te conozca como eres. Déjale a esa persona vivir. No le absorbas. Deja que esa persona tenga su mundo también. Dale su independencia. Eso es el mejor amarre que tú puedas conseguir en tu vida. Darle a esa persona soltar. Ábrele el portón para que ese caballo o esa yegua salga a comer por allí en el monte, para que camine, para que recorra. No, suéltale las amarras.
y verás como solita o solito regresa otra vez a su corral. Así mismo es. Vamos pues entonces, vamos a ver cómo está la energía de esa persona. Ajá, esta persona está tomando una gran decisión. Cuando veo acá esta carta, sobre todo, yo siempre lo digo, ¿no? No será para todos los tarotistas, para mí particularmente. Siento cuando sale esta carta que es que aquí hay una situación en la que esta persona tiene que tomar decisiones entre dos personas. ¿Me estás entendiendo? Bien sea porque pueda estar ahorita en otra relación, pero se ha dado cuenta de tu comportamiento, se ha dado cuenta que tú en absoluto has molestado y esa persona está empezando a entender lo que pudo haber perdido o lo que perdió y no se dio cuenta y que ahora lo está viendo. ¿Entiendes? Quizás a lo mejor tú le has dicho, sí, ya tú estás con alguien, yo no te voy a molestar, ya yo no quiero más nada. Te hizo llorar, es cierto, sí, te quise, sí, claro que te quise, mucho te quise, ¿no? Pero puedo escribir los versos más tristes esta noche. Esa canción y ese poema de ¿cómo se llama ella? De Gabriela Mistral. No recuerdo el nombre de ella. Lo cierto es que esa canción y ese poema muy bonito. Entonces quizás a lo mejor tú dices, esto ya es periódico de ayer, ya yo no quiero nada. O tú le demuestras que realmente ya tú sigues adelante con tu vida, tú tienes tus valores y eso es lo que justamente de eso es que se trata, pues esta gran trama, ¿no? Pero ¿cómo estás tú en el fondo? Ajá, sí señor, así mismo es el problema o digamos el problema para esa persona, no para ti, es que tú soltaste. Tuviste que tirar la toalla, dijiste hasta aquí, y aunque te estés muriendo por dentro, tú le demuestras a esa persona que tú puedes seguir adelante, que tú puedes conseguir otra cosa, que tú no te vas a morir por esa persona, que tú sigues tu vida adelante. He ahí el detalle. Óigase bien, ahora sí, eso es verdad. Te dolió mucho esta separación, quizás a lo mejor tú ni siquiera ya quieres volver. Y ahora esta persona está viendo lo que perdió. Lo que perdió. Pero mira, sí, es que aquí hubo mucha infelicidad en la relación. Aquí se ve que hubo bastante infelicidad. Pudo haber habido quizás a lo mejor algún engaño acá. Tú te sentiste bastante vulnerable en cierto momento determinado. Y por eso entonces es que esta persona ahora está valorando. ¿Cómo es posible? Yo no entiendo de verdad. ¿Por qué hay parejas? No todas. No voy a meter en un saco a todo el mundo. Pero hay parejas que se separan y después de separarse es que se da cuenta de lo valiosa que era la persona. Pero ¿sabes cuándo pasa eso? Cuando no la pasa muy bien en otra relación. Cuando se da cuenta de que en verdad el amor grande era ese amor que dejó y que ahora, como quien dice, salió de Guatemala para entrar en Guatepeor, como dice el dicho, ¿no? Entonces creía que podía haber sido muy feliz con alguien y resulta que es cuando más empieza a recordar. Vamos pues a bajar acá y vamos a seguir sacando, pues. Vamos a ver qué más te dicen. Mira, ay, papá. Mira cómo está esta persona. Y todo ha sido por esta soltada que echaste, ¿no? Ay, papá. Mira, ¿sabes qué? Está comiendo tierra. Está tocando fondo. Una persona que no se la puede acabar de que no le puedas aceptar. Que tanto que le quisiste, pero tanto que lloraste por esta persona y que ahora no pueda sacarte ni una sola lágrima porque ahora te has, como decir, te has empoderado como debe ser. Y esto lo está diciendo la trama, señoras y señores. La trama siempre está allí para recordarte cómo está esta persona ahora y cómo te está pensando o qué es lo que está sintiendo por ti. Vamos a ver a ti, tú. Nada, tuviste ya las cosas bien claras. Te sigue saliendo arcanos. Tienes dos arcanos mayores aquí ya.
Es muy importante esta lectura para ti, ¿sabes? Porque te das cuenta de muchas cosas, te empiezas a dar cuenta de tantos detalles, te das cuenta de que quizás a lo mejor en verdad no valió la pena, o sí valió la pena para que tú pudieras entender muchas cosas y pudieras aprender muchas cosas también. Nunca, no podemos decir que no valió la pena. Todas las cosas que pasan en la vida es para algo. Pero mientras tú estás clarificándote y estás saliendo y estás soltando y estás empezando a elevarte, esta persona cayendo a fondo. Mientras tú te estás empoderando, esta persona comiendo tierra. Así que te lo digo. Nada, aquí en verdad estoy notando que esta persona, por mucho de que quiera venir a buscarte, veo que lo que aquí hay es silencio. Vaya, vaya, y te lo voy a decir, esta persona se va a acordar hasta el día que nació. Esta persona jamás podrá olvidar esta actitud tuya ahora, porque te tuvo y te perdió, porque te dolió mucho esta separación. Ahora, aparentemente, como que no quisieras volver porque te hizo llorar en demasía. Te llama, te busca, quiere volver otra vez, pero nada, pareciera ser que tú como que no das signos de vida. Está tomando su decisión para entrar de nuevo, pero mira cómo están las situaciones. Date cuenta aquí en esta primera parte cómo están las cartas invertidas. Una sola carta, que es la de esa persona derechita, como tomando decisiones, y las demás cartas invertidas, para que veas la complicación que hay acá. Pero todo gracias a tu actuación. Yo te digo una cosa, te veo súper empoderado o empoderada. Así mismo es. Seguimos. Vamos a ver. Esta persona, ¿sabes una cosa? Está aprendiendo una gran lección. O mejor dicho, va a aprender una lección que no la va a olvidar mientras viva. Oye, si tú no llegaras, no lo sé, ¿no? Yo no sé, cada quien es cada cual. Pero si tú no llegaras más nunca a aceptarle, esta persona jamás te olvidará. Jamás podrá olvidarte, te lo tengo que decir. Porque esta carta me habla de que ahora sí sabe lo que perdió, porque ahora sí sabe lo que vales. Está tomando decisiones, está cayendo a fondo, pero mira cómo está ahorita su situación contigo. Está que ha aprendido una gran lección. ¿Qué pudo haber pasado acá? Que se pudo haber ido con alguien, ¿entiendes? Creyendo que valía más que tú y resulta que, mira, ven, el karma le cayó, pero como quien dice, sabrosito. Y entonces ahora sí que lo está viendo negra, ¿no? ¡Ja! Vamos a seguir aquí sacando cartas. Nada. Tú quizás estás tomando o ya tomaste una gran decisión. No lo sé, pero te veo aquí tomando una gran decisión. Quizás a lo mejor la decisión que tú te pueden estar aconsejando también el tarot, que no seas tan radical, como decir, trata de pensar un poquito qué es lo que pasó acá y en consecuencia toma decisiones. Pero pareciera ser que tú me dijeras, yo no tengo ninguna, nada que pensar. Esto es así y esto es asado. Ya yo estoy empoderado o empoderada. Ya yo no quiero saber nada de esa persona. Ya que se vaya para el Cayo Tunay. Ya que se vaya a freír churros y espárragos. Que vaya a que su mamita o su papito le consienta. Ya yo no quiero más nada. Pareciera que tú dijeras eso, ¿no? Nada, 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 nada. Mira, nada. Yo no le doy, honestamente, hasta ahora, claro, me faltan otras cartas, pero hasta ahora yo veo que aquí, nanay, nanay, que aquí se está yendo alguien de la relación, que ahora le toca a la loca, vamos a decir así, ahora le toca bailar con la loca. Aquí veo que sí, que de un sitio bastante conflictivo, alguien se está yendo a un sitio más tranquilo. Y como
estoy viendo de tu lado que tú estás como muy duro, muy dura, me da la impresión que eres tú. Y esa persona, pues, a comer churros, a freír espárragos, a comer tierra, a caer en el fondo, porque no veo en verdad que tú le estés dando un chance a esta persona. Vuelvo y repito, esto no será para todo el mundo, esto puede ser también una lectura espejo, pero aquí estoy notando que cada día, cada vez que saco más cartas, te veo más y más empoderado o empoderada. Te dolió mucho la separación, es verdad. Y eso es lo que ahora está recibiendo esta persona. El mismo dolor que tú pasaste, ahora esta persona lo está pasando. No quieres volver, quizás, hasta ahora no lo estoy viendo. Te hizo llorar muchísimo, pero esta persona te llama, te busca, quiere otra vez entrar de nuevo en la relación, pero pareciera ser que tú como que le cierras o le cerraras la compuerta. Mira esto, se siente completamente desconectada esta persona, siente que no hay conexión, le cortaste el wifi, se siente completamente incomunicada, como que tú más bien le hubieses hecho un corte de ¿cómo digo? Un contacto cero, pareciera ser. Nada, mira, yo no sé, pero esto se lo buscó, esto se lo buscó, ¿sabes? Te lo voy a decir. Esta persona, te repito, jamás podrá olvidarte. Ahora que lo tiene claro, jamás de los jamases podrá olvidarte. Porque sabe que te tuvo, pero te perdió malamente. Te perdió en el juego del amor. Perdió todo, hasta los calzoncillos. Hasta todo lo perdió. Vamos pues. Nada, mira, te veo triste. En verdad, yo te veo triste. Aquí hay otro arcano mayor. Ya van tres arcanos acá, cuatro con este. En el fondo, te veo triste porque fue una gran decepción que recibiste. Te dolió mucho la separación, es verdad. Pero tú estás como manteniéndote en donde te tienes que mantener. Como decir, voy a escoger entre esa persona y mi paz, entre esa persona y mi seguridad en el amor. Y reconozco que tengo que continuar con mi seguridad. ¿Entiendes? Con mi seguridad y con mi paz. Aquí lo veo. No hay decisiones de amor. Vaya, vaya. Esta personita de verdad no pega una. Uno, dos, tres, cuatro arcanos mayores van acá que se están viendo, ¿ah? Una lectura bastante, bastante importante para ti, mi reina o mi rey. Muy importante. Entonces siento acá que tú no lo estás viendo ahorita. Tú no lo vas a ver ahorita quizás. Pero esta persona de verdad se va a tener que pisar la lengua. Se va a tener que comer los codos. Se va a tener que comer las uñas. Se va a tener que. Se va a arrepentir muchísimo de haberte perdido. No lo sé, ¿no? No será para todos, como siempre yo lo digo, porque siempre hay algunas personas que dicen, no, yo sí lo voy a esperar, yo sí la quiero, yo sí lo quiero, claro que sí. Hay otros que no. Pero en verdad esta lectura va muy directamente. Oye, mira, yo no, se me había olvidado que yo tengo por aquí un desnudito. Esta persona, en verdad, te diré que en verdad no va a poder olvidarte así tan fácil. No, no lo creo. Y muchos de ustedes dirán, hasta aquí, todo se terminó, ya no hay más nada. Entonces, ¿cómo te explico? Vamos pues a ver acá. Vamos a ver la última parte ya de esta situación. Uy, no, mira, esta es una persona que de verdad, nada, tú no quieres, mira cómo está esto. Tú has pensado y no estás contento o contenta con esta situación. Le estoy leyendo definitivamente a alguien que en verdad no va a poder quizás, al menos no por ahora, darse la oportunidad de nuevo contigo. Lo siento mucho. Y lo siento mucho, pero por ese ex o por esa ex, por ese firifiri o por esa firifiri, lo siento. Pero se ve que cada día más estás tú quizás molesto o molesta porque tienes el 9 de copas invertido, como decir,
Nada, yo estoy triste, me siento mal, pero yo no voy a volver a pasar por las que pasé. Y ahora esta persona es cuando más va a llorar, ahora es cuando más va a sufrir por ti, ahora es cuando más se da cuenta de que te tuvo en algún momento y que te perdió. Y de paso, alguien ofreciéndole una copa de amor puede ser alguien que pueda estar ahorita con esa persona, no lo sé, no me hablaron claro de eso, pero lo cierto es que no quiere nada, lo que quiere es arreglar esa situación contigo. Así que, ¿cómo te explico? Ay, papá, ahí está, ahorita vamos a sacar el resumen de esto, ahorita vamos a sacar el resumen. Entonces, vamos a ver aquí, ¿qué más te dicen? Vamos a sacar aquí ay, ¿cómo es? Un mensajito, pues, caray, se me olvidan las palabras. Vamos a ver aquí. Se arrepiente mucho de tu dolor. ¿Qué fue lo que dijimos? Que te dolió mucho la separación, que te hizo llorar y mucho. Te llama quizás y te busca o te va a querer buscar y se arrepiente mucho de lo que te hizo. Sí, señor. Seguimos. Vamos a sacar otro por aquí. Se cayó esto. No puede olvidar aunque quiera. Aunque lo quiera hacer, no puede olvidar. ¿Cómo te explico? Ahora es que va a empezar su karma, ahora es que va a empezar su dolor, mi gente. Lo siento bastante, pero ahora es cuando va a empezar su dolor. Vamos a ver aquí esta otra. Y dice, está claro que le duele tu desinterés hacia él o hacia ella. Claro que sí, todo tiene su final. Todo tiene su final. Eso es así, mi gente. ¿Y qué te dicen los ángeles, por cierto? Vamos a ver qué otra cosa te hablan los ángeles. Qué barbaridad. Que le des perdón. Que por lo menos le des el perdón. Aunque sea para que se vaya tranquila la persona. En caso tal de que ya no quieras más nada. Que le des el perdón. Entonces vamos a ir viendo el resumen de esta persona. Vamos a ver el resumen. Y mira ya lo que es. Aquí se sale. De las energías de esa persona, pues. Aquí las vemos. Vamos a poner aquí. Vamos a tapar aquí para que no se vean los desnudos. Aunque ya los dejé el rato. Yo no sé si me vayan a cortar el video por esa tonterita. Pero bueno, así son ellos. Mira lo que habla. Mira, para resumir lo que dicen las cartas de esta personita para contigo. Está tomando una decisión. No es que ya la ha tomado. Está tomando una decisión. Pero por los vientos que estoy viendo, y mira tú, todas las cartas le salieron invertidas. Esta persona pareciera ser que no tiene mucho éxito al querer venir a buscarte. ¿Pero por qué? Porque tú quieres, porque te da la gana, porque tú. No, es porque te hizo llorar mucho, te hizo sufrir mucho y te diste cuenta de que esto así no sirve. De que tú no sabes, tú no tienes la seguridad de que esta persona te vaya a responder como tú quisieras. No tienes la seguridad de que esta persona haya cambiado. Pero tú has cambiado y mucho. Y mira ahora cómo te mira esta persona. Se arrepiente mucho de tu dolor, no puede olvidar aunque quiera. Y está muy clara esta persona que le duele mucho tu desinterés ahora hacia esa persona. Entonces, tomando decisiones, está cayendo a fondo, está aprendiendo o aprendió esa lección porque hay desconexión total de tu parte para con esa persona y se siente que no va a poder volver. O sea, que no es que no va a poder volver, que no va a poder volver porque tú le aceptes, quiero decir. Claro que vuelve, quiere volver, pero el problema es si tú le quieres aceptar o no. Lógicamente, repito de nuevo, esto no es para todo el mundo, este es para quien lo quiera aceptar, lo quiera, se quiera resonar con esta lectura. Hay gente que dice, yo no quiero absolutamente nanay con esa persona, que se vaya por un tubo. Compro el pasaje de ida, pero nada de vuelta. Pero eso sí, los ángeles te dicen, sabes que te dolió mucho y te hizo mucho sufrir, pero que al menos le deje el perdón. Ahí te estoy dejando pues con esa lecturita, no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal,
darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.